Bienvenidos todos, estamos esperando el comienzo del espectáculo, algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Tenemos a un jugador debutando con esta camiseta. ¿Qué te parece el fichaje? Bueno, entiendo que se debe a que había una necesidad técnica de colocar a alguien de calidad en esa posición, incluso algo de competencia, ¿eh? Habrá que esperar a ver cómo va encajando las próximas semanas. Vamos a ver qué 11 han decidido alinear los técnicos. Esa ha sido la primera ocasión del partido.
Ha sido una gran jugada finalizada con un disparo con gran intención, ¿eh? Debió haber sido gol. Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores. A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya. ¡Viento! El Mohammadi intenta colar ese balón. Balón raso al hueco. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Balón largo del portero. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. El Liverpool ha logrado hacerse con los 15 últimos puntos disputados. No está nada mal. ¡Viento! Balón al carril. Patadón y sayonara, baby. Directo a la banda. La mete. Hombre, el envío era bueno, pero la defensa estaba muy bien. Francamente, hay que reconocerlo. Despeja como puede. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Forzaron un nuevo saque de banda. Juega la banda. Centro de Sterling. Muy lento ese contragolpe. Es que ha tardado demasiado tiempo en decidirse. Al final, ¿qué pasa? Pues que la defensa se repliega y se reagrupa. Me gusta su estilo. Da la impresión de que tienen una única cosa en mente desde que empezó el partido, que es marcar. Lo buscan. Dybala. ¡Qué entrada más fea! Falta clara. Sitio para ponerla desde ahí. Es falta y el árbitro concede un tiro libre. Y fuera las telarañas. Intenta superar la defensa por bajo. Hizo el pase en profundidad. ¡No! ¡Esta vez no! Uy, tenía varios jugadores en el área, pero al final ninguno ha sacado provecho. La manda arriba. ¡Demasiado lejos! Esta jugada define lo que es un contragolpe perfecto. Mereció ser gol, sin duda. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. La desliza a través de la defensa. Más allá del centro del campo. Busca destino. Sterling.
pase realmente fuerte hacia arriba. Vieto busca opciones por la izquierda. Consigue salir. La juega por bajo. Oportunidad de remate. La cuelga rápido. Bale. Buen balón al área. Vieto. Pasa hacia el costado. Ese es un buen centro. El centro es despejado. Está hecho un mago del balón. Esa entrada le ha costado la falta. Bale. Parece que va a chutar a puerta. Será la primera ocasión a balón parado. Despeja como puede. Cristiano Ronaldo. Otro pase. Consigue evitar el centro. La envía al área. La defensa debe replegarse. Balón raso al hueco. Sale de la presión. Han desperdiciado un buen contraataque. Se va arriba. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Corre que se las... Existe el contacto y eso es falta. Advertencia verbal. Para la próxima, cuidadín. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Un balón largo buscando amplitud. Martial. Tanto la grada como el banquillo suspiran a coro después de asimilar la que les podía haber caído. ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. Creo que el árbitro ya le dejó claro antes que esta era su última advertencia. Creo que eso ha dejado bien claro que por ahí no va a ningún sitio. Tiene que cambiar el chip desde ya, si no quiere que lo cambien. O algo peor, ¿eh? Hay claro contacto y por tanto falta. Yo creo que el portero sabe que si va entre los tres palos no habría llegado. El Liverpool trata de crear juego. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Ha regalado una falta. La retrasa el portero.
hacia la derecha. De momento 0-0, pero no creo que dure mucho tiempo con la cantidad de golpes que se están intercambiando. El primero que consiga materializar una ocasión va a tener mucho ganado. Sterling lo recupera. Busca una fisura en la línea defensiva. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Gran salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo. Ha mostrado bastantes carencias en la banda, ¿eh? Y además los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado una buena, me parece. El Mohammadi. Intenta superar la defensa por bajo. Muy buen corte. Estaba muy bien colocado. El defensor estaba atento para sacar la pelota de entre los tres palos, ¿eh? Menos mal. Aprovecha el hueco en la banda. Centro a la olla. Misma jugada, misma finalización. Han fallado, sí, es verdad, eso no lo niego, pero han creado buenas ocasiones desde la banda y eso es muy importante. Eso no es mala señal. Deja en su empeño. ¿Qué se sacará de la chistera ahora? La juega hacia el área. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Intenta colar ese balón. ¡Gran envío! Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización.
El Mohammadi. Abel Hernández. Juega hacia la banda derecha. Eso es, saque lateral. Vieto. Abre el juego a la banda. Del partido. Ha demostrado una cosa muy importante: instinto rematador, instinto rematador. En los metros finales es importantísimo mantener la calma y me parece que anda sobrado de esto. Martial inaugura su cuenta goleadora. Siempre, el de siempre. Gran inyección de moral para su equipo. Mason está de vuelta en el once inicial después de perderse varios partidos. Balón directo a la banda. Despeja como puede. Otra, ¿eh? No ha sido gol de milagro, pero como sigue así, tanto va el cántaro a la fuente. Han demostrado tener gran aplomo, sobre todo, y no me atrevería a apostar en su contra en este partido ya, ¿eh? A este no conviene darle esas facilidades. Vaya error tan grosero, ¿eh? Ahora, eso sí, hay que estar ahí muy ágil y muy atento para llegar a esa pelota. Abel Hernández anota el sexto de esta campaña. Se reanuda con tablas en el marcador. Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban aún celebrando el gol y mira, les han empatado. Posición correcta. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Pelotazo en largo hacia adelante. Desliza a través de la defensa. Busca una fisura en la línea defensiva. Balón en largo. Desde luego promete. Tenían superioridad numérica, pero aún así no la han aprovechado.
a ver quién aparece para recibirla. ¡Entró al balón! ¡El árbitro deja seguir! Mason. Cristiano Ronaldo. Supera la defensa por alto. Gran intento. Y lo sigue. Gol del Liverpool. Consiguen ponerse por delante en el marcador. Esto es lo que pasa cuando el portero la pifia. Gol, gol facilito. No se le tiene que restar mérito al delantero. Ojo con esto, que es muy importante. El portero se lo puso en bandeja, pero él tenía que llegar a la pelota y dirigirlo a puerta. Y lo ha hecho. Y no era fácil, ¿eh? Vieto ya lleva 5 goles en su cuenta. Se colocan con una ventaja de un gol. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Busca el hueco por arriba. Cabecea en plancha. Golpeó el cuero con confianza. Y ahí está el resultado. ¡Es gol! ¡Lo han logrado! ¡Se restablece la igualdad! ¡El salto ha sido descomunal! ¡Un remate de cabeza de gran calidad! ¡Qué brutal ejecución, ¿eh? ¡Qué golazo! ¡Qué espectáculo! El rival ha aprovechado la falta de concentración. Y eso no puede ser, hombre, no puede ser. No habían terminado de celebrar el gol anterior y de nuevo ya empate. ¡Qué bien se ha colocado! ¡Y le hacen falta! Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. Hugh cuenta con 2 hombres amonestados. Me parece que el mensaje está muy claro. Por aquí no pasa nadie. Para detener a un jugador con esa velocidad hay que entrar con todo. Bueno, pues tenemos una falta a muy poco del final de la primera parte. Vamos a ver si la aprovechan. El balón acaba en las manos del guardameta. La pone desde lejos. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Hizo bien en ver el pase, ¿eh? Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Sterling prueba el pase al hueco con toda la intención. Sterling no ha podido meter ese balón entre la defensa. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. La pone arriba rápidamente. Han desperdiciado un buen contraataque. El árbitro pita. Supongo que falta. El Liverpool cuenta con 2 hombres amonestados. La pone en busca de un rematador. El Liverpool trata de buscar esa chispa. Y sigue corriendo hacia la puerta. La ha dirigido de maravilla. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Y busca jugar con la línea de ataque.
al descanso con un buen sabor de boca. 4 goles en 45 minutos, buen registro. Vamos a ver qué nos da de sí la segunda mitad.
comienzan los segundos 45 minutos. Se las ha apañado para conseguir espacios. ¡Qué mal momento para marcarse un autogol! ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? Sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos, pero esta vez le ha salido mal, ¿eh? Hugh ha salido al paso de todas las críticas que se han cebado con su entrenador en los últimos días. ¿Tú qué opinas, Julio? Yo creo que las críticas son merecidas en su mayor parte, ¿eh? En su mayor parte, por lo menos. El planteamiento defensivo del equipo lo dejó muy expuesto en largos tramos del partido, ojo, ¿eh? Una circunstancia que no se corrigió. Martial quiso ponerla en profundidad, pero la cortó. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. ¡Golpea el balón! Han atajado el peligro. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. El Mohammadi. Abel Hernández. La acción ha sido clara. ¡Llega la ocasión! ¡Muy, muy desviado! En su mente habrá visto una oportunidad clara y se ha arriesgado, ¿eh? Pero para marcar desde distancia, el golpeo tiene que ser perfecto. Bellerín pasa hacia el costado. ¡Encuentra bien a Cristiano Ronaldo! ¡Héctor Bellerín! ¡Entromedido! ¡Evita el pase! ¡Buena entrada con determinación! ¡Buen corte! ¡Ha conseguido pararlo en seco! Intenta superar la defensa por bajo. ¡Ahí va volando! Consiguen despejar el balón. Gran cabezazo sin puntería. Me parece excelente la forma en la que ha intentado finalizar la jugada. Una pena de verdad que no haya sido gol. Y vuelta a empezar. Pero al final le han robado el esférico. Intenta colar ese balón. Y retrasa de nuevo hacia el portero. Sterling. Vieto. Dybala. ¡Qué buen control! Dybala vuelca el juego a la banda derecha. Parece que sí, que hay contacto. No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno. Mason. El Mohammadi. Mason. Le tocan y consigue sacar un libre directo. Vieto avanza por el centro. Balón raso al hueco. ¡Sí, sí, sí! Está dentro y no hay vuelta atrás. El gol sube al luminoso.
No hay más que verlos. No se dan por vencidos, ¿eh? Esa combinación ha sido impresionante. Es que parecía que se comunicaban telepáticamente, la verdad. Martial marca su segundo gol de la temporada. Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo. Se han vuelto a meter de lleno en el partido, ¿eh? Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad. Martial quiere demostrar que aparte de marcar goles, las estrellas deben trabajar para el equipo. El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo y yo creo que cada vez veremos más jugadores así. El Mohammadi. Está manteniendo al otro equipo a un pasito de distancia. Sí, y el motivo es que tienen mucho miedo de que les ganen la espalda. Ese es el motivo, yo creo. Saben que llevan mucho peso. Esa acción peligrosa acaba en falta, muy cerca del área. La desliza a través de la defensa. Consigue salir. Prueba el disparo. Buena intervención del guardameta. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Todos sabemos de lo que es capaz. Bueno, ha sido un jugador que merece la pena ver, ¿eh? Es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno. Dybala. Sintiendo el aliento de la defensa en el cogote. Sí, bueno, me extraña que lo hayan dejado chutar tanto antes de darse por aludidos. Es que lo veía venir hasta un ciego. Mason. El Liverpool aún no ha movido el banquillo. Martial parece haber progresado mucho en las últimas semanas. ¿En qué sentido? En el juego en general, Carlos. Solo tienes que fijarte en cómo se mueve. Demuestra una confianza que antes no tenía. No es fácil de expresar con palabras. Pelotazo en largo. Sale de la presión. Parece que sí, que hay contacto. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Salía bien o la liaba parda y dejaba al equipo expuesto. Golpea el esférico hacia la frontal. Defensa ha estado bien, ¿eh? No ha dejado sitio y ha evitado que pudiera chutar con comodidad. Muy buena jugada defensiva. Balón raso al hueco. Balón a la banda, pero no llega ni estirando el pie. Cristiano Ronaldo aprovecha el hueco en la banda, la suelta, va a disparar. Esa pérdida ha podido costarles muy cara.
ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Salió, va a ser saque de banda. Bale. Víctor Bellerín. Muy bien aprovechada esa banda derecha. ¿En qué acabará esto? Despeja como puede. Busca la volea. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Habrá saque de banda. Hay movimiento en la banda. Parece que va a haber un cambio. La controla Cristiano Ronaldo. Y la juega la banda. Centro de Héctor Bellerín. En las tablas al marcador. Un gran centro. Fácil para el delantero. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. Y con esto completa su hat-trick. Bueno, está volviendo loca la defensa, la verdad. Lleva todo el partido atacando de forma implacable. Con un gol de diferencia. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es esto. Mason consigue salir. Oportunidad de remate. Eso está muy lejos. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Bale! Entró al balón, el árbitro deja seguir. Busca una fisura en la línea defensiva. Héctor Bellerín, la juega rasa. La defensa cumple y aleja el peligro. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Balón al carril. La cuelga. Le pega duro. La intención de remate era buena. Bueno, marcaje es un desastre, sí, pero no ha aprovechado muy bien la banda, hay que reconocerlo, ¿eh? Ha sido capaz de centrar sin problemas. La defensa no ha hecho nada, además. Entramos en el último cuarto de hora. Busca destino. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Podría haber supuesto el empate. La acción se solventa con una extraordinaria parada, extraordinaria. Sabía que tenía que dar un paso al frente y lo ha hecho. Busca a los hombres de delante. Viento. Aprovecha el hueco en la banda. Dentro de Marcial.
Hay claro contacto y por tanto falta. Henriksen busca la jugada por el medio y sigue avanzando. El Liverpool trata de crear juego. Intenta colar ese balón. ¡Qué pase! A ver qué tal la culminación. Parece que sí, que hay contacto. Despeja como puede. Héctor Bellerín. Pelotazo en largo hacia adelante. Pasa hacia el costado. Sale de la presión. La mete. ¡Martial! Han estado a punto de sentenciar. Pero ¿cómo se puede fallar eso? ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de 2 goles sería prácticamente irremontable. Y no le ha faltado mucho. Es un jugador con un talento especial, hombre. Alguien que por sí solo puede desequilibrar un partido. Héctor y pita la falta. ¡Gran volea! ¡Oh, ha fallado! Yo creo que se ha precipitado un poco, ¿eh? Podía haber pensado en la jugada un poquito más. Aunque te digo una cosa, es muy fácil hablar. Balón largo buscando amplitud. Intenta superar la defensa por bajo. Consigue salir. Y eso va a parar justo al medio. Han desperdiciado un buen contraataque. Mason decide jugar por la izquierda. Buen balón al área. Parece que sí, que hay contacto. ¡La pone! ¡Entra volando en plancha! Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? Un pase realmente fuerte hacia arriba. Quedan solo unos instantes. No hay tiempo para mucho más. La recibe Balotelli. Consigue salir. Sí, señor. Qué bien salió al corte.
tapaba toda la intención. Se ha lanzado con toda por ese balón, ¿eh? Solo le ha faltado un poquito de puntería. Vuelca hacia la derecha. ¡Bale! Mete un centro. El esférico sale rechazado. Poco podían hacer tras ese centro. Pase a la banda izquierda. Sale de la presión. Lo encara, a ver. Sterling. Jake Livermore decide jugar por la izquierda. Quiere zafarse de la defensa. La pone arriba rápidamente. Entramos en el descuento. A esto le queda un suspiro. Mason la envía al área. Intenta colar ese balón. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Interviene y la para. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Será la última jugada. Y el árbitro dice que es saque de portería. Añade más tiempo al descuento. Henriksen. Balón templado. Balón raso al hueco. Había mirado varias veces su reloj, pero ahora acaba de pitar. Casi todo el mundo hubiera arrojado la toalla. Pero esta gente es indestructible. Tiene un corazón de hierro. Siempre es un placer poder presenciar un partido tan apasionante como ha sido este. Yo creo que nadie puede ser indiferente ahora. Antes de terminar, quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini por sus comentarios.
Thank you.